¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is 52 for advanced speakers, and this is a suggestion that comes from Ed Shields. Hola, Ed. Hola. And Ed is asking us about bringing up... Ed Shields. Ed Shields. Sonaba como Edge Shields, pero Ed. Ed Shields. Ed Shields. Wouldn't make any difference. It could be called Edge, and it would sound no different. I was like, ooh, what a name, Edge. Nice, eh? I'm on edge. He might think about changing his name now. Yeah. Oh, yeah. Edge. Call Shields. Me Edge. But not Hedge. No. Because that's how they say Edge. Not Ed. In London, they've got Edge. I've got an Edge. Yeah? I've got what? I've got an Edge. What does in that? London. Yeah? It's a hedge. It's a hedge. Yeah. It's a hedge. No Edge. No, no, it's not an Edge. Of course, no, yeah. No. Okay. Okay, an Edge. Ed. Ed. Sorry, you got me going. Ed is asking. We always have to mess up everyone's name. Everyone's name, yeah. It's incredible. Ed wants us to talk about bringing up bilingual children. He's got some examples. He lives in Ireland, okay? Bueno, entonces, nos vemos en la segunda parte. Bueno, Cintia, dice Ed. Ed. ¿Vale? Mm. Tengo unos amigos polacos aquí en Irlanda, del norte. No. Y tienen niños que hablan inglés en la escuela y con sus amigos. Hablan con un acento irlandés. Uh-huh. Mm-hmm. Mis amigos polacos me dicen que ha sido bastante difícil animarlos a que hablen en polaco. Mm-hmm. Uh-huh. También conozco a otros amigos. Ella viene de Argentina. Tienen un niño de unos 7 años y tampoco quiere hablar en español. ¿Vale? Ajá. Yo pensaba que los niños aprenden las dos lenguas de una manera natural, uh-huh. ¿Sí? Pero parece que no. Vale, entonces, hablar de lo que hacemos. Solamente podemos hablar de lo que hacemos nosotros, ¿no? Eso lo he escuchado antes porque... Esto es en español, ¿verdad? Hablamos en Ajá. español. Vale. Porque los hijos de... Es que esto tiene... A ver, tiene aquí familia. Vale. Los hijos de la cuñada de mi cuñada. Ah. ¿Sí? Uh-huh. O sea... Sí, los hijos de la cuñada de mi cuñada. ¿Hablas o sea, de los hijos de María? Sí. Ajá. Ella es de Guatemala, pero ella vive en Escocia. Y su marido es escocés. Bueno, no es escocés, pero viven en Escocia. ¿O es escocés? No es escocés. No, es de Londres, él. Vale, pero viven en Escocia. Entonces, la mayoría de sus hijos, creo que son 5, uh-huh. 3 de ellos se han criado en Escocia. Y los otros dos sí nacieron en Guatemala y estuvieron unos años en Guatemala y luego se fueron a Escocia, pero ya tenían como 6 años, 7 años o así, ¿no? Entonces ya estaban acostumbrados a hablar español. Uh-huh. Cuando los vemos, las dos mayores sí hablan un poco más español, uh-huh. pero los pequeños... Bueno, pequeños, que ya no son tan pequeños, pero los tres últimos no hablan apenas nada. O sea, si les hablas en español, quizá entiendan, ajá. entienden más que otra persona que no está expuesta al español, por supuesto, pero no se saben comunicar. Porque una de sus hijas estuvo en casa con nosotros una semana o así, uh-huh. Carmen. Carmen. Porque es que es muy gracioso, porque se llama Carmen. Tiene... O sea, su aspecto es de latinoamericana, ¿vale? Pero no habla español. Entonces, cuando estaba aquí en España, todo el mundo hablaba con ella en español y parecía... Claro, es que parecía latinoamericana. Pero no hablaba español y es muy extraño. Y es porque... Me lo decía María, que los niños están en el colegio hablando en inglés... Sus amigos son ingleses, bueno, ingleses no, perdón, son escoceses, pero hablan uh-huh. en inglés. Uh-huh. Y el incentivo es pues, sus amigos, ¿no? Y hablar español en casa es como, sí, pero no quiero porque todo el mundo habla inglés, ¿no?
y quiero formar parte del grupo. Es un poco así, sí, ¿verdad? Sí, sí. En nuestro caso es un poco diferente porque los dos niños están en casa todo el rato con nosotros. Pero desde el principio he hablado con ellos en inglés. Sí. Y sin faltar, ¿eh? Y Cynthia en español. Sí. Entonces, ahora lo que pasa en nuestra casa, si mi hijo quiere hablar conmigo, me habla en inglés. Sí. Bueno, los dos. Y también el pequeño ya empieza. Y cuando me está hablando, me habla en inglés. Si puede. Y él mezcla de momento, ¿no? Pero, y cuando hablan con su madre, hablan en español. Y su madre siempre habla en español con ellos. Entonces, es como, si, por ejemplo, ¿qué pasa si hablas con Sebastián en inglés? No le gusta. ¿No? No. Y tampoco. Y si a hablo, me dice, ¿por qué me estás hablando en inglés? Sí, y me dice la misma cosa. No le gusta nada. ¿Por qué me estás hablando en español? Entonces, sí. él... A veces hablo con él en inglés, si estamos en público, y tengo que decirle algo como... Como reprimand, ¿no? Reprimand, sí. Shut up, don't say that, o algo así. Entonces se lo digo en inglés para que nadie lo entienda, pero él empieza, sí. ¿Por qué me hablas en inglés? Y me deja fatal. No, pero el otro día te estaba hablando en inglés para, sí, pero para el otro día decir algo... él me contó algo en inglés porque no quería decirlo en español. Ajá. Pero, dicho esto, es muy interesante porque, a ver, mi hijo pequeño ha nacido en España. Pero mi hijo mayor nació en Inglaterra. Y aunque mi hijo mayor solo ha pasado 3 años y medio, casi 4, en Inglaterra, él tiene como base de lengua en su cerebro el inglés. Uh-huh. Y del inglés, es como que el inglés, su cerebro está formado como un inglés, y entonces se equivoca al hablar en español, porque hace a veces estructuras inglesas, sí, pero no se equivoca en inglés con estructuras españolas. No. Apenas, nunca. No, no. Entonces, se suele equivocar en español, no sé, a lo mejor dice... esta mañana me estaba explicando algo de los átomos o de los protones, y me dijo, mamá, protones, bla, 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 y dije, los protones. Uh-huh, uh-huh. Pero porque en inglés diríais, sí, directamente. Y antes, ahora no, pero cuando era más joven decía, vamos a ir a los yayos casa. Sí, es verdad, a los yayos casa. O decía, ¿qué es esto para? Ajá. Y yo, no, ¿para qué es esto? ¿Vale? Entonces, sí. Y solo ha estado en Inglaterra viviendo, no llegó a 4 años. Pero obviamente el estar allí con todo el mundo hablando en inglés, ir a los clubs con niños en inglés, sí, todo eso, y yo era la única persona que hablaba en español. Entonces es como que su cerebro se adaptaba, ¿no?, al entorno de, vale, esto es entorno inglés. Uh-huh, uh-huh. En cambio, el pequeño que ha nacido aquí en España y la única interacción en inglés es con su padre, sí, él tiene de base el español. Y favorece el español al inglés, porque está aquí y usa el español muchísimo más que el inglés. Uh-huh. Pero, o sea, que el entorno afecta también a cómo los niños, al idioma que los niños eligen, y también como que el cerebro se moldea de esa manera. Sí. ¿Sabes? Aunque sus padres quizá sean polacos y hablen con él en polaco en casa, el resto del tiempo, todo el día, está hablando en inglés. Entonces, sí, su cerebro como que empieza a hacer las conexiones en inglés. Mm-hmm. Mm-hmm. Es mi opinión, claro, pero sí, es por lo que yo he visto en mi caso. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, unos extranjeros viviendo en Inglaterra, en casa, tienen que hablar su idioma. Claro, sí, sí. Y sí, fuera, inglés, pero sí, en casa, su idioma. Sí. Si no, se pierde. Por supuesto. Muchos polacos han tenido un problema, porque han nacido sus hijos en Inglaterra, hablan inglés y no polaco, y luego han tenido que volver a su país. Claro. Y los niños no tenían claro, idioma. Eso, ¿no?, es una pena tremenda, ¿eh? Sí. Yo sí, sí, pienso que lo mejor que se puede hacer es que tus hijos hablen el idioma
del país en el que estén, en este caso inglés, pero definitivamente con tu hijo todo el rato tú en tu idioma natal. Sí, sí. Todo el rato. Y sí, aunque te hable en inglés, tú respondes en polaco en este caso, o yo en uh-huh. español. Uh-huh. ¿Sabes? Y que tenga mucha comunicación, aunque sea por Zoom o por teléfono o como sea, Skype o Telegram, WhatsApp, lo que sea, con familia y que hable en polaco. Que uh-huh. tenga que comunicarse en polaco. Sí, sí, es muy importante. Sí, y aunque obviamente la balanza no va a estar al 50%, pero bueno, aunque sea un 30-70, sí, pues un 30 que tienen en polaco, ¿sabes? Y claro, en el futuro las posibilidades para un niño bilingüe tienen mucho. Claro, claro. Más posibilidades claro. de coger un trabajo, de trabajar entre los dos países. Claro. Y el polaco es un idioma muy importante en el Reino ahora. Unido. Sí, 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 sí. Pues muy bien, Cintia. Nada. Muchas gracias. Y gracias, Edge. Por la pregunta. And now a word from our sponsors. Coming up soon. Cynthia is going to be embarking on In a computer near you. Cynthia is going to be embarking on her third book club. Yes. Which book is it this time, Cynthia? Brújulas que buscan sonrisas perdidas. Oh, it's Spanish, yes? It's Spanish. Spanish book. Yeah. Okay. And I didn't pick this book. People that did the book club, the previous book clubs, voted, and we had options that they picked, and they selected this one by voting. So okay. I didn't choose it; they chose it. Okay. So we're doing the book they want. So, more or less, when do you think it might happen? Like roughly, and how many weeks do you think it'll be? I'm currently working on it. So it's nowhere near finished, but I think probably November this year, so 2021, mm-hmm. Roughly November, but I'm not sure. And it'll be about 4 or 5 weeks. Okay. This course. Okay. Yeah. Okay. So and Cynthia has people who've done both of the other book clubs and want to continue. Yeah. Yes. So I think you'll find it very valuable because it's all about not just reading the book, but it's about breaking it down bit by bit and looking at the grammar that comes up in the book, isn't it? It's quite an involved process that you get into with the grammar. Well, yeah? What I try to do is I read the book and then I try to pick out things that would be very interesting for the students or things that stand out or like expressions or structures mm-hmm. or anything that I think this would be worth mentioning for the students mm. Or something that I know that students would find difficult. Yeah. So I go through that. So it's partially a video and then partially text every week. Uh-huh. Okay. Okay then, so there you are. If you're interested, watch this space. We'll keep you informed, obviously, yes. as it comes up. Bueno, entonces, muchísimas gracias por pasar un ratito con nosotros. Seguid con las sugerencias, ¿eh? Nos ayudan mucho. Y nos vemos. Bueno, de hecho, nos vamos. Y nos vemos. Me la has quitado muy mal, pero bueno, nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós.